Pitágoras fue un filósofo y matemático de la Grecia antigua. Relacionó la música con las matemáticas y fue fundador de la llamada Escuela Pitagórica, una escuela que basaba sus estudios en las matemáticas, sobre todo en la geometría y los números, pues para los griegos de ese periodo, la simetría era símbolo tanto de belleza como de perfección. A través de las matemáticas, ellos buscaban explicar los misterios del universo y conseguir una purificación del alma. Para Pitágoras, la música era el enlace entre el hombre y el cosmos, y era esta una de las tantas disciplinas que la escuela pitagórica abarcaba. Un día, él observaba cómo los golpes de los martillos sobre un yunque producían diferentes timbres. Relacionó que el timbre o sonido emitido era proporcional al peso del martillo. Por ejemplo, el que tenía el doble de peso produciría un sonido a la octava. Esto hacía que algunos golpes del martillo sobre el yunque produjeran sonidos más graves y otros más agudos. Tras algunas investigaciones matemáticas, demostró que los diferentes timbres podrían ser recreados y representados con fracciones, y siguiendo ese principio se realizaron diferentes experimentos en objetos con cuerdas o tubos. Pitágoras llegó a la conclusión que, para que los sonidos fueran agradables al oído, uno con otro, estos debían estar en fracciones simples, es decir, con los números enteros en el numerador y denominador, llamándolos como sonidos armónicos. Consecuentemente, se le llamó afinación pitagórica al tomar como base un sonido y fraccionarlo en proporciones de 2/3 o quintas justas. De continuar con la marcha durante 5 veces ascendentemente, y una vez descendentemente, obtenemos 8 sonidos que, si bien los acomodamos en orden de menor a mayor partiendo de su nota base, nos daría lo que podríamos llamar como escala heptáfona. Si se toma una nota base y marchamos linealmente durante 11 veces con el sistema de afinación pitagórica, obtendríamos como resultado los 12 sonidos de la escala cromática. No obstante, el resultado de la 12ª marcha o multiplicación nos llevaría a la 8ª de la nota que usamos como base de la escala, pero no será totalmente unísona, debido a que la marcha continua por fracciones de 2/3 nunca nos dará una mitad u 8ª exacta, dejando al supuesto unísono afinado un poco abajo. A este fenómeno se le llama coma pitagórica, produciendo la así llamada quinta del lobo. Una solución que se le dio a este problema fue el paso de la 11ª fracción a la 12ª como la única que no haría una marcha exacta de quinta justa, esto con el propósito de cerrar la 8ª en mitades iguales. El problema fue resuelto definitivamente hasta mucho después con el sistema de afinación temperada, aunque no agradó a todos los teóricos de la música, pues la consideraban diabólica, según ellos, porque destruía la pureza de la música. A pesar que se tenía una disposición variada de sonidos durante la época y años posteriores a Pitágoras, solo se acostumbraban a usar alrededor de 4 notas de todas las disponibles, práctica que siguió vigente hasta que, según algunos registros históricos, John Dunstable, compositor y sacerdote inglés, al alejarse de los instrumentos afinados en el sistema de Pitágoras, logró con sus composiciones vocales ser el primero en incluir los intervalos de 3eras y 6tas, algo que no era normal porque el sistema de afinación pitagórica priorizaba los intervalos de 4ta y 5ta y hacía sonar a las 3eras o 6tas un poco disonantes. Eso, sumado a que los cantos religiosos debían ser perfectos, hacía que estos fueran armonizados por intervalos de 4ta, 5ta y 8ta. Por lo que al cantar las disonantes 3eras o 6tas de la afinación pitagórica no reflejarían la perfección de Dios y eran prohibidos por la Iglesia, pues a su criterio era herejía. Las investigaciones de Pitágoras fueron bastante relevantes en la historia de la música, pues los intervalos no estaban definidos de ninguna manera para su afinación, siendo este el primero en ser teóricamente elaborado, y su uso duró aproximadamente 2000 años después de su muerte. Por otro lado, Aristógenes de Tarento, filósofo empírico y teórico de la música, tenía pensamientos diferentes sobre algunas enseñanzas de la escuela pitagórica, como la afinación de una escala musical por progresiones de quintas justas, pues él decía que el oído debía ser el que diera el criterio o juicio sobre si la relación entre los sonidos sería armoniosa o no, contraponiéndose al pensamiento racional que afirmaba que para el mismo propósito siempre se tenía que encontrar una coincidencia matemática. Si bien Pitágoras definió la afinación de la escala musical en relación a la marcha continua de quintas justas, fue Aristógeno, en su libro de Elementos Armónicos, quien estudió y definió los intervalos y sistemas de sonidos construidos a base de dos tetracordios, donde cada uno de ellos es un bloque que sigue una secuencia de cuatro notas y contiene tres intervalos entre cada sucesión de sonidos, así como también la notación musical griega, además de tratar al canto humano con un movimiento discontinuo, como si se tratase de un instrumento, y desligarlo de un movimiento continuo, como se hace sobre un texto poético. Y es que, en aquel periodo, la música era de textura monódica, y de existir un acompañamiento sobre una melodía cantada, este seguía fielmente al canto. Todas estas aportaciones e ideas fueron posteriormente desarrolladas por otros teoristas musicales. Por ejemplo, el teórico más destacado del periodo renacentista, Gioseffo Zarlino, compositor teórico italiano. En su tratado Istituzioni Armoniche se describe por primera vez un temperamento musical. En él también se reacomodan los modos griegos poniendo el modo jónico como primero. Se basó en la escala del astrónomo Ptolomeo y los escritos de Aristógenes al seguir la sucesión de sonidos de la serie armónica, particularmente los sonidos cuarto, quinto y sexto de la serie, desarrollando un sistema para la construcción de escalas, dando importancia a la triada, ayudando a definir lo que posteriormente se conocería como acorde mayor y menor. También se acercó al sistema de los modos armónicos y melódicos, en contraposición de los modos antiguos. La escala recibió diversos nombres y usaba la llamada justa entonación, práctica musical que se ejerció con la mayoría de la música compuesta hasta el Renacimiento, pero no servía para tocar en obras musicales compuestas en otras tonalidades que no fueran las propias del instrumento, así como tampoco para instrumentos de afinación fija ni otras necesidades artísticas musicales que se estaban manifestando en la época. Veintiséis años después de la publicación de su Tratado de Armonía, el matemático y músico chino Zhu Zaiyu propuso un sistema diferente a los conocidos hasta el momento llamado temperamento igual, donde fuerza a los 12 sonidos para que puedan estar en proporciones iguales dentro de una octava. Esta manipulación de lo natural se puede ver manifestada de similar forma en la que nosotros hemos fraccionado artificialmente el tiempo para medirlo en un calendario o un reloj. Se dice que esa propuesta y la obra El clavecín bien temperado de Johann Sebastian Bach lograron convencer para la imposición del temperamento igual. Sin embargo, algunos investigadores como Rex Weyler y Bill Gannon, en su libro The Story of Harmony, dicen que para esa obra el clavicordio de Bach no estaba con el temperamento igual, sino, como su título indica, estaba bien temperado, basado en el Werckmeister III, que es un temperamento construido por el músico teólogo alemán Andreas Werckmeister. El clavecín bien temperado fue compuesto para mostrar el carácter y color de cada tonalidad en su respectivo temperamento, algo que se perdió por completo con el sistema de temperamento igual. La música de Bach fue hecha para ser ejecutada con la justa entonación, o alterando la afinación del teclado para cada pieza usando temperamentos flexibles que permitieran tonos puros en la mayoría de sus tonalidades. La serie de armónicos es equivalente a lo que es la descomposición de la luz. Por ejemplo, cuando tocamos una nota, hacen resonancia una serie de sonidos al mismo tiempo, aunque nuestro oído solo pueda identificar uno en específico. Así, la luz que nosotros vemos blanca realmente lleva un espectro de varios colores que pueden verse cuando atraviesan un objeto transparente como un prisma. Esta serie se dedujo al analizar el comportamiento de la vibración de una cuerda, y es una sucesión de sonidos en las que sus frecuencias son múltiplos de la fundamental. La mayoría de sus relaciones interválicas son consonantes. Esta correlación de frecuencia sonora y altura musical fue descubierta en el siglo XVII por el matemático y físico francés Joseph Sauveur, e incorporada como tal en el Tratado de Armonía del compositor de misma nacionalidad Jean-Philippe Rameau. A través de la historia, los teóricos, al ver la manera natural en la que los intervalos se manifestaban tras el análisis de la cuerda al vibrar, inclusive aquellos que anteriormente la dedujeron mediante otras investigaciones como Zarlino, pensaron haber encontrado la manera perfecta para la construcción de escalas y por fin solucionar problemas de afinación que traían consigo los sistemas de temperamento musical hasta el momento. Desafortunadamente, los intervalos que forman la serie de armónicos no permiten una subdivisión igual de la octava. Por ejemplo, 3/3 mayores puras nos deja debajo de la octava, 4/3 menores puras nos deja arriba de la octava. A pesar de los intentos de querer obtener un sistema de afinación con tonos puros, las necesidades de la época y posteriores, como la modulación, las notas accidentales o los ensambles musicales con diferentes familias de instrumentos, fueron la razón para que los sistemas basados en la naturaleza se sustituyeron por el temperamento igual, que hasta ahora, y sin importar lo artificial que es y que acústicamente hablando no tiene ninguna consonancia justa, con la excepción de la octava, resulta ser el más adecuado para las necesidades expresivas del músico. Por último, me gustaría agradecer a José García Vila, para acá. Él se ha dedicado al estudio de la justa entonación. Fue una guía para mí, ya que me ha explicado con una gran maestría temas relacionados con la afinación justa, el temperamento y contexto histórico de las mismas. En la descripción les dejaré su website, hasta por aquí, para que puedan ver por ustedes mismos las interesantes investigaciones que él comparte y son parte de su obra en proceso llamada La Justa Entonación, Teoría y Práctica. Si les ha gustado el video, denle like y compartan. Nos vemos en el siguiente tema.